Ley del silogismo disyuntivo. Primero, ¿cómo se lee? Y luego vamos a colocar el ejemplo. Se lee así: P o Q. I no P. Por lo tanto, Q. No se olviden que estos tres puntitos significa por lo tanto. Ahora viene el ejemplo. Aquí está el ejemplo. ¿Juego fútbol o voy al cine? No jugué fútbol. Por lo tanto, fui al cine. A ver, ¿quién es quién? Juego fútbol sería P. Luego, este símbolo que representa al O lo vemos por acá. El Q viene a ser voy al cine. Ahora por acá la segunda premisa, I, no P, o sea, no, no P. Si P era jugué fútbol, no P es no jugué fútbol. Entonces, ¿qué hizo? Acá decía juego fútbol, lo voy al cine. No jugó fútbol, entonces, por lo tanto, fue al cine. Es por ello que acá dice, por lo tanto, fui al cine. Este sería Q. Tiene bastante sentido, ¿verdad? Porque decía acá, juego fútbol, lo voy al cine. Dos opciones. Si no jugó fútbol, solamente queda que haya ido al cine. Y así se comprueba lo que dice acá el silogismo disyuntivo. Aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción para poner en práctica lo aprendido de diversos temas concernientes a proposiciones lógicas. Disfrútalos y no olvides comentarme abajo lo primero que se te venga a la mente.